Aujourd'hui, l'exploitation du sel constitue avec l'élevage une des deux principales activités au sein de la réserve et met ainsi en valeur la présence de vastes aquifères sédimentaires d'origine marine du Crétacé. Mais cette exploitation artisanale fait face à une importante concurrence que sont les activités d'extraction intensive en bordure de la réserve. Les premières salines connues localement s'implantent vers la fin du XIXe siècle, à proximité de la Laguna de Palomas, au nord-ouest de l'actuelle réserve. Il faudra attendre les années 1950 pour voir cette activité prendre de l'ampleur avec l'arrivée de grosses entreprises comme Iglesias Salinas de México, expropriée en 1973, ou Peñoles Unidad Química del Rey, du grand groupe minier privé mexicain du même nom, toujours en activité et plus gros producteur national. L'exploitation du sel est aussi réalisée au sein d'ejidos tels que ceux de Salinas del Rey, Laguna de Palomas ou encore Estación Carillo, qui voient le jour au cours des années 1970 et vont se consacrer à l'exploitation de petits bassins salins. Se développent alors en parallèle deux systèmes d'exploitation, l'un industriel, l'autre artisanal. Aujourd'hui, on extrait du sel à destination de Guadalajara, México, León ou Aguascalientes par camion ou grand convoi ferroviaire. L'entreprise de Peñoles Unidad Química del Rey, connue sous le nom de Química del Rey, s'appuie sur des process hautement mécanisés. Ainsi, sa production est l'une des plus importantes au niveau mondial. Pues realmente a base de infiltran el agua a la laguna, la extraen con bombas sumergibles a ciento y garra de metros, 120, 130, la pasan a las concentradoras que tiene la empresa. En la empresa tienen filtros de presión a vapor. El agua cae en el filtro, digamos como el micrófono. Este es un filtro y el agua cae en el filtro y inmediatamente se cristaliza y se hace la sal. O sea, a puro vapor, a base de calderas, ahí se les dice hornos rotatorios. Au sein de la réserve, l'exploitation du sel demeure artisanale. Brevemente les voy a explicar en lo que consiste el trabajo de aquí de nuestra comunidad. Que hay unas cinco charcas que pertenecen a nivel ejido, donde trabajan 103 ejidatarios, pero hay también parcelas individuales donde cada propietario hace su extracción de sal. Y pues se puede decir que es un poquito mejor que las charcas, porque la charca, ya que es una charca muy grande, necesita mucha agua. Y las planillas es una parcela más chica y se requiere menos agua. Y puede ser que por eso se trabaje mejor ahí, porque se necesita menos agua que en las charcas del ejido. Por eso muchos de los ejidatarios aquí tienen sus parcelas individuales, que pues el mismo registro agrario les da derecho o permiso a que abran esas áreas de trabajo. Pero ya también tenemos un límite de tierras para la extracción de sal. Pues nosotros, bueno, desde que yo tengo uso de razón, aquí la sal se come, pues Es para un el alimento. consumo humano. También se des para los cueros, para las nieves, para todo eso de pollo, salchichas, todo eso, El ganado. ganado, todo eso se consume. Siempre hemos consumido la sal aquí como la sal en grano o la sal molida. El inicio de la asociación fue por medio de la reserva. Ellos cada año nos dicen qué es lo que queremos nosotros hacer por parte de los proyectos que vienen. Entonces nosotros pusimos ahí varias cosas que era lo que queríamos. Entonces ya de ellos salieron que si se podría hacer una asociación de mujeres. Y de ahí salió el motivo y la motivación de nosotros las mujeres para poder seguir adelante y tener un poco más de sustento para la familia. La comercialización es cuando ya está el montón fuera de las charcas, se va y se busca un comprador, ya sea Torreón o Parral
o donde esté el comprador. Sí, sí. Entonces ya hacen el trato de ellos de, si es blanca blanca, pues la compran a 450. Si es morena, pues a 300, 250. Ya el camión de allá viene y se lleva la sal al comprador. Y es así como se comercializa, ya sea en costalada o a granel. A granel significa que nada más se palea para lo que viene siendo el camión, nada más se palea para llenarse la caja. Y en costalada pues se llenan los costales hasta que se llena el camión también. Se paga mejor en costalada, más trabajo. Y nosotros como sociedad, que somos integrantes de compra y venta de la sal, nosotros como sociedad también es comprarla y venderla. Y también como ahora hace poco tiempo nos trajeron un molino. Ese molino todavía no lo echamos a jalar, pero ya con poco tiempo también vamos a moler sal. Por eso yo les decía que si gustaban ir a donde tenemos ahí para que vieran también el molino. Sí, nosotros ahorita es el problema que tenemos porque como sí tenemos pues poco con comercializándola. Entonces, aquí la compran y luego ya es lo que nos está haciendo falta, tener un mercado a quien mandársela, sí. Eso es lo que nos está haciendo falta a nosotros. Porque sí nos compran una o dos veces y luego yo creo que ya después alguien la vende un poquito más barata y ya nos la compran más. Ya no nos la compran y es lo que estamos batallando. Ahorita lo que queremos, como es el tiempo de salino, nosotros queremos estarla almacenando para cuando no haya, pues se nos compre a nosotros. A la vez también sí nos perjudica porque aquella laguna está a unos niveles más abajo que esta. Entonces la empresa pues sí absorbe casi la mayoría de los mantos acuíferos. Si ellos no inyectaran agua a la laguna, probablemente aquí no produciéramos nada de sal. ¿Por qué? Porque ellos meten sus bombas a miles de kilómetros, metros, digamos. Ya casi hablamos de kilómetros, ¿no? Porque hay bombas sumergibles a un kilómetro ahí. Me había gustado que hubieran conocido las áreas donde han pasado los hundidos, que a consecuencia que la empresa chupa el agua, la capa terrestre se está hundiendo. Ahorita, pues es que sí, no hay mucha agua, ¿verdad? Sí, pues el futuro es la sal, es la agua. Es el agua. Porque sin agua, pues no hay sal. Y ahorita esta es del agua, eso de que es lo que tenemos, de que necesitamos una máquina de esas de que les dicen manos de chango para desinsolvar, pues quitarle el soquete a los tajos. Que habiendo agua, hay mucho producto. Ya tiene como 3 años. Tiene como 3 años que no llueve lo suficiente. No. El año pasado nada más una vez llovió y muy poco. Ya no volvió a llover así. Sí, pues es que aquí hay una laguna. Si la laguna se llena de agua, ahí transmina para los tajos, pero mientras que la laguna no se llene, no hay transmisión para los tajos. Ayuda mucho también que llueva lo que viene siendo los alrededores, porque como aquí es una parte muy baja, entonces todo el agua aquí viene a concentrarse. Hasta acá viene a correr el agua. L'exploitation du sel dans la région oppose deux types d'organisations sociales, égidatariales et privées, et deux types de processus techniques, manuels et industriels. À Carillo, le système de production, familial et artisanal, résulte d'un héritage lié à l'histoire de l'ejido qui façonne l'organisation sociale actuelle. Mais il se heurte à d'importantes difficultés du fait de la concurrence de l'exploitation industrielle, de la présence d'intermédiaires, appelés les coyotes, et du manque d'eau lié à la répétition d'épisodes de sécheresse des dernières années. Pues es que eso es lo que pasa, porque aquí en el estado de Chihuahua hacen mucha promoción a la sierra, a la nuez, pues a los nogaleros, pero y nosotros, aunque seamos en una esquinita del estado, nosotros también tenemos una industria muy importante, que porque para todo se necesita la sal.
Entonces nosotros, porque han venido muchos de los políticos cuando hay las campañas, no saben. Los hemos invitado para que vayan allá. Ellos creen que se siembra y todo, ¿no? Nosotros pues no sembramos nada. Todo se hace a mano. Todo es nada con maquinaria. O sea que a lo mejor sí ya hay otras técnicas más modernas para la sal, pero no tenemos los recursos. Porque también nosotros tenemos una charca que es exclusiva de las mujeres. Años no la trabajamos por lo mismo, porque necesitamos no podemos hacer todo eso. Y está parada también esa charca. Antes sí se vendía mucha sal aquí, pero ya ve que nada más era del centro para acá. Entonces, cuando todavía no se vendían en Guerrero Negro, ya ve que después de esto, ellos invadieron todo. Y antes aquí se embarcaba hasta México, a León, Guanajuato, Altos Hornos de México, pues a muchas partes de todo el país. Y cuando ya entraron ellos, pues ya bajó. Aún así, de todos modos, esta sal, a la de Salinas del Rey, es diferente a las Salinas de Jaco, es diferente esta sal. Y la sal que hay también en Colima es muy diferente, el grano es más diferente este. Aún aquí no me dicen que esta sal la llevan a químicas, porque con esa sal limpian unos tubos. Entonces, tiene su valor esta sal. Nada más que lo que le digo, nosotros ahorita todavía nos falta tener más producto para tener el mercado de ir a químicas. O ir a una parte, pero esta sal sí. Sí está ahí, sí. Pues al que nos los ha comprado, sí. Bueno, sí, porque ahora ya nos dejan. Antes, por ejemplo, nos decían hasta los mismos maridos. No, ¿a qué vas? Así ya no. Ya todas estamos, como quien dice, también ellos como de alguna manera también están con nosotros asociados. Pero algunas personas sí aquí todavía no ven de muy buena manera que seamos un grupo de mujeres que andemos haciendo lo que ellos hacen. Por ejemplo, pues es poca la gente de todas maneras. Pero sí, esto sí, desde que nos empezaron a visitar los de la reserva, sí se ha avanzado mucho en eso, porque siempre nos alientan bastante de que no es que ustedes son iguales, ustedes lo que andan haciendo es luchando por sus familias. No andan haciendo nada fuera de lugar, o nos alientan. Los maridos sí, pues sí nos dejan andar, se han entendido. Sí nos apoyan, sí no podemos comprar luz mientras la sal no la fían, o así, ellos sí. Pero esperemos que ya más adelante. Sí, pues ellos nos tratan de ayudar para que nosotros para que sigamos avanzando. Ellos dicen, nosotros queremos ver de que ustedes avancen y tengan un mejor futuro, tengan una mejor venta, un mejor... Le rôle de la réserve a été et reste important. Aide au montage de dossiers pour les panneaux solaires, soutien pour la demande d'un moulin, ou encore aide à la création de l'association des femmes. Cette association joue un rôle important pour la communauté par la recherche d'activités pour améliorer la qualité de la vie, comme par exemple la création d'une boulangerie ou de serres pour produire des légumes. Mais les attentes sont encore fortes, avec notamment un projet de développement d'écotourisme à l'image de ce qui se fait à La Flore.